Ahora con Telerroda Móviles te puedes llevar este Motorola Smartphone por solo 16 euros y un consumo mínimo de 15 euros al mes, con la mejor tarifa del mercado. 5 céntimos a móviles y fijos las 24 horas, los 7 días de la semana y a todas las compañías. No hay tarifa más barata. Motorola Flip Out con 3G Internet, Wi-Fi y Android y además cabe en el bolsillo más pequeño. Ven a Telerroda y llévatelo por solo 16 euros. La obra Carnaval en tu piel de Bernabé Martínez del Moral ha sido la ganadora del concurso para el cartel de carnaval del 25º aniversario promovido por la Asociación de Amigos del Carnaval de la Roda. Es así, el 25 aniversario y bueno, pues también recuperar un poquito lo que antes se solía hacer, que era el concurso de carteles de carnaval para, bueno, pues para el año correspondiente. Este año se hizo la convocatoria y bueno, pues la gente ha respondido, hubo un total de alrededor de 22 carteles. Y bueno, pues la verdad es que bueno, que hubo una selección bastante bonita y hubo que trabajarlo para elegir uno, porque la verdad es que había carteles muy bonitos. Uh-huh. Un toledano vecino de Escalonilla, Bernabé Martínez del Moral, ha sido el ganador del concurso 25 años dando la murga, convocado por el Ayuntamiento de la Roda y la Asociación Amigos del Carnaval, para elegir la imagen que representará al Carnaval de la Roda en 2012, año de su 25 aniversario, premiado con 300 euros. Hemos recibido carteles de Cataluña, de no me acuerdo exactamente qué pueblo, pero de la zona de Barcelona. Hemos recibido también carteles, que uno de ellos fue finalista, y bueno, el ganador en este caso, que es de Toledo, de un pueblecito de Toledo, pero ha sido a nivel nacional. No es muy sustancioso, pero en la situación con la que estamos, la verdad es que sí ha tenido bastante aceptación, porque ya te digo, han venido carteles de distintas partes de España. Entonces la gente, cuando se molesta y eso, es porque, oye, 300 euritos no son de despreciar. El pasado miércoles día 7 se reunía en la Casa de la Cultura el jurado calificador del concurso, al que han concurrido 22 trabajos procedentes de diversos puntos de la geografía española. El jurado estuvo compuesto por representantes de la Asociación Amigos del Carnaval, el artista local Remy J. López y Marcelo Rodríguez de MRID Imagen Digital, así como los concejales de Juventud, Cultura y Festejos del Ayuntamiento de La Roda, con voz pero sin voto. No, pues un poco la originalidad, lógicamente, y el colorido, que es lo que más, no sé, buscar una reseña de fiesta y de alegría. Y ya te digo, hubo otros carteles también que se lo hubiesen merecido igual. Sí, sí. La verdad es que fue difícil, estábamos, no creo, 8 o 9 personas estábamos en el jurado, y bueno, pues al final los 3 últimos nos costó deliberar cuál era. El jurado calificador otorgaba a Carnaval en tu piel, una obra multicolor realizada en tinta y acuarela, la posibilidad de representar al Carnaval de la Roda en un año de especial relevancia al cumplir sus bodas de plata. El Ayuntamiento de la Roda ofrecerá una exposición con todos los trabajos presentados a este certamen, que se inaugurará el 9 de febrero de 2012 en los pasillos de la Casa de la Cultura.